en vos. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Ay, Julián, me encantó, pero me tengo que ir porque me está esperando el loco Caruso. No le digas así. Y si todo el mundo le dice el loco Caruso, ¿cómo lo llamo? A ver. Bueno, vos no. Me voy, hablando del loco Caruso. No, no, sopla acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quieres convencer? ¿Que no vale media hora más la flor? No, Julián, me 15 voy. Minutos. No. 10 minutos. No. Uno. No. 30 segundos. No. Un cachito no. Más, no te va. Es tarde, Victoria. Julián. Pero Victoria, ¿qué? ¿Te vas en serio? Pero sí, no, es tarde. No, no. Soltame. Soltame. Hace frío. Ya sé, pero soltame. Pero, soltame. Chico, no, no, no. Soltame, no, Julián. Bueno. Ay, pero... ¿Y ahora? Me está muy mal. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Pero qué quieres? ¿Que me mate? No, claro que no. Por eso te acompaño y voy a hablar con tu padre de una buena vez. No. ¿Cómo que no? No, no, Julián, porque... Victoria. Si me acompañan, nos mata a los dos. Mira la ocurrencia. No. Mañana aparece en el diario, estudiante de medicina muere acribillado a balazos. Ay, qué gracioso. Y si el diario publica, estudiante de medicina muere por amor, ¿qué? ¿No te parece que es hora de que hablemos con tu papá? No, Julián. ¿Cómo que no, Victoria? Deja que hable yo primero. Sí, pero ese es el problema, Victoria, porque vos nunca hablas con tu padre. Me decís que lo vas a hacer y por alguna extraña razón después no hablas con tu padre. No sé por qué. Hoy se lo digo, ¿sí? Deséame suerte. Chau. Espera, espera. ¿Qué? Julián, es tarde. Un minuto. ¿Qué es? Toma, para vos. ¿Para vos? ¿Y esto? Esto es simplemente para pedirte en esta hermosa tarde de junio, Victoria, que te cases conmigo. Julián, yo no... Ah, no. ¿No querés casarte conmigo? No, muy bien. Sí. ¿Sí o no? ¿Cómo lo voy a querer? Bueno, entonces con este anillo y aquí en el más absoluto secreto, yo te entrego mi corazón para toda la vida. No, Victoria, Victoria. Estoy cansado de verte escondida. Por favor, hablemos con tu padre de una vez. Hoy voy a hablar, Julián. Sí, pero hoy siempre hablo, me decís lo mismo. Hoy se lo digo, Julián. Bueno, no entonces me espérame, nada, me cabe y te acompaño. No, 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 no. Espérame a las 8, como siempre. ¿Dónde? ¿En el lugar de siempre? Sí, quédate tranquilo. Todo va a salir bien. ¡Victoria! ¡Te amo, Victoria! ¡Vos estás loca, Victoria! No. ¡Hoy nos mata! ¡Hoy nos va a matar! No hay nada peor que una persona desprolija sus horarios. Orden, rigor, perseverancia. Un cantante se hace con rigurosa disciplina. ¿Está bonita, papá? Discúlpeme, papá. Llegué... La gente de la calle tarde, puede ser ordenada, papá, desordenada, lo que carajo sea. Pero un cantante siempre cumple. Sí. Pensé que hoy podía hablar con usted antes. ¿Qué hablar? ¿Qué hablar? ¿Qué? Hay que obedecer. ¿Qué? Papá, basta. Necesito basta, hablarle. Basta, Victoria. Esto es para vos. Gracias. Te admitieron en el Conservatorio de la Ópera de París. Ahí está tu documentación, tu pasaje. Esta misma noche sale tu barco a las 8. ¡Felicitaciones! Ay, ay, es que... No sé. Ana, ¿qué es esto? No sé. Decime qué no, es esto. No, no sé, Anita. ¿Pero cómo? No, ¿por qué no vos lo conseguiste? ¿Qué conseguí? ¿Qué? No te hagas la disimulada, Victoria. No, tiene que ser un error. Anita, yo vine a hablar con papá porque tu nombre como no sabías nada. ¿Cómo lo vas a ver? Se hace la tonta. No, hey, no. ¿Cómo se hace la tonta? No. Papá, ¿me podría explicar qué significa esto? ¡Explicar! No hay nada que explicar. Hay que festejar. Hoy es el día más feliz de mi vida. ¿Pero por qué me hace esto, papá? ¡Oh! Necesito hablarle, papá. ¡Ey, Caruso, Caruseta! ¿Qué me contás? Una carlesa se va a estudiar a la ópera de París. Parigi, o cara. ¿Qué más se puede pedir? Si es como tocar el cielo con las manos. Papá, sí. No me respeta. Ay, yo estaba seguro que este día me iba a llegar. ¿No querés ir? No, Anita. Papá, por favor, escúcheme. Es muy importante para mí. Yo me lo merezco. ¿Y yo qué? Bueno, cante, cara. Papá, Victoria le quiere hablar.
Bolivia, Bolivia con el lítico, lítico en la belleza y viola, en la uchi, uchi, Victoria, Victoria, mira el abriguito que te pusiste. ¿No tenías algo más arreglado? Pero si está preciosa, aparte, mira, ya hace calor, ni lo vas a usar, ¿qué importa? Sí que importa, van a pensar que a las Carlesi nos falta clase. ¿Viste lo que dijo a las Carlesi? ¿Quién nos conoce, Cecilia? Bueno, ya nos van a conocer. ¿Los documentos dónde los pusiste? Los puse en el bolsillito de adentro, pero cuídate la garganta, por favor. A la ópera va gente muy bien vestida. Es tan importante lo que pasa en el hall como en el escenario. No tengas miedo, ¿eh? No. Cuando llegues te va a estar esperando una persona que te en va a llevar... En París hay grandes maestros que te van a enseñar a cantar como papá quiere. Te va a llevar directamente donde te vas a alojar. ¿Sabes qué me dijo? Que no desaproveches esta oportunidad. Victoria no la tiene cualquiera. No. Ay, tiene razón. Casi me olvido. Tomás, esto es para vos. Gracias. Queda bien que una señorita lleve flores en la mano. En realidad, quedarían mejor las rosas, pero como sos alérgica, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay, qué barco! A mí me encantan las violetas, mi linda. Cambia la cara, che. Vamos a ver que en unos meses estás de vuelta, ¿eh? Y después, ¿quién te aguanta, eh? Por lo menos vas a aprender. Anita, toma, dásela a Julián
Por favor, explícale vos, que me entienda. Decile que no pude. Bueno, bueno. ¿Cómo diría mamá vos? Hasta mañana, golondrina. Hasta mañana, golondrina. No te olvides de la luna. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Te vas a quedar encerrada hasta que se te pase la locura? ¿Pero qué es esto? Yo tenía que ir a París, no Victoria. Bueno, cállese la boca. Que... Míreme, papá. La caro, sí. Por obedecerle, por estar siempre al lado suyo. Estoy sin amigos, papá. Me quedé sola. ¿Qué hiciste con las partituras? ¿Por qué me hizo esto, papá? ¿Por qué? Yo soy mejor que Victoria, míreme. Usted siempre me lo dijo. Victoria también siempre se lo dijo. La verdad. ¿Me estás mintiendo? No, no, si eres un hombre precavido. Si no le salía una, le salía la otra, ¿no es cierto, papá? Conteste. Conteste. Por una vez en la vida, conteste, papá. ¡Conteste, papá! Cecilia no te va a contestar si él es un manipulador. No te metas, Anita. No te metas. ¿O qué? ¿Qué estás diciendo? Que es un manipulador. ¿Sí? Que puso en su balanza la vida de mis hermanas. A Victoria la convirtió en una pobre indefensa y a Cecilia una engreída, una caprichosa. Hace con ella lo que se le da la gana. ¿Ah, sí? Sí, las maneja como títeres, hace con su vida lo que quiere y todo. ¿Por qué? Porque no lo conoce, pero yo sí lo conozco. O perdió la memoria. Que yo me acuerdo, ¿eh? 14 años tenía. Todavía me acuerdo de sus manos pegajosas. Y de su aliento con el alcohol. Y de su respiración. Y de mis gritos desesperados. ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá cubriéndome con su cuerpito y no le tuvo miedo a doña Ana María, ¿eh? Le dedicó los compases de silencio más grandes de este mundo. ¡Murió sin hablarle! Por cuidarme a mí. Murió sin hablarle. Por cuidarme a mí. Y ahora otra vez. ¿Mamá?
¡Mamá! Yo le juro. No sé cómo ni cuándo, pero algún día su Anita va a poner las cosas en su lugar. Se lo juro, mamá. Sus golondrinas van a volar. Che, che, cambia la cara, por favor. No puedo. Después de todo, no es la muerte de nadie, ¿no? Sí. Ay, sí, me parte el alma verte así, mira. Pero a lo mejor saliste ganando. Ay, ¿qué decís? Ay, Alcina tiene razón, escuchala. No es cierto, Florina, siempre metida acá adentro, sola. Nunca, nada. ¿Qué? Digo, una simpatía, algo. Por favor, no me ponga más nerviosa de lo que estoy. Por favor, no, quédate tranquila. Tranquila, tranquila. Estoy mal, ustedes saben que estoy mal. Encima empiezan con estas cosas, por favor. Bueno, ¿qué querés que te diga? Hola, Anita. ¿Cómo estás, querida? Ay, Flori, ¿estás pegajosa? Me puse la crema lechuga. La desilusión de una tez descuidada puede echarlo todo a perder. Yo ya perdí todo, me lo robó Victoria. ¿Otra vez? Hace un año que vengo escuchando. Dos, tres y cuatro. Victoria lo único que quería era quedarse. ¿Y por qué no se quedó? Yo tenía que ir a París, no ella. Ay, para mí que tu papá la mandó porque se enteró de lo de Julián, mira. ¿Qué? Se lo recontó de la rubia. ¿Qué rubia? ¿De qué anda con tu papá? Ay, esa vieja tiene un cutis. Debe usar la crema lechuga. ¿Qué edad tiene tu papá? Anita, ¿la rubia anda con papá? Sí, Cecilia, anda con papá. La rubia es una chuma, seguro que le fue con el cuento, ¿no? Sí. Ay, sí, pero le salió el tiro por la culata. Porque Victoria se casó igual. Ah. Y con un conde. Ay, un conde inglés. William. Ay, bueno, pero Victoria es tan buena, tan dulce. El Wilbur William ese debe estar apasionado por ella. ¿No es cierto, Alcina? Ay, la rubia muerta de envidia. ¿Cómo le debe llenar la cabeza a tu papá? Tan elegante. ¿Qué edad tiene? Mi papá no escucha a nadie. Y menos a la rubia. ¿Y vos cómo sabes esas cosas? ¡Ay, Chechi! ¡Todo el barrio lo sabe! ¡Ay, menos vos! Siempre encerrada acá, como una vieja. Siguiendo con la bendita disciplina, sí. ¡Ay, pero tu papá tiene una voz tan masculina! ¡Hermoso, doctor! ¿Pero hasta qué le pasa? ¿Vos estás hablando de mi papá? ¿Mi papá? ¡Ay, sí, nena! ¡Tu papá, que es un churro! ¡Churro! Pero, ¿ves, Silvia, que entre lo que dice y lo que hace papá hay una gran diferencia? Pero yo confié en él. Pero, por favor, ¿cómo le dicen en el barrio, a ver? ¡El loco Caruso! Ahí tenés, el loco Caruso. Qué lindo ser la hija del loco Caruso. Bueno, el barrio no lo entiende, él adora a Caruso. ¿Iba a adorar a Caruso? Si se lo encuentra cara a cara, lo estrangula. Ay, pero vos quédate tranquila, el conde. Ni debe saber qué le dicen al loco Caruso. No, seguro que no. ¿Probaste esta lechuga en la boquita? Qué suerte que tuvo Victoria, ¿no? ¿Por qué? Y primero con Julián, que ahora es médico. Después el conde. Con lo difícil que está conseguir. No, Alcira. Muy difícil. No, Anita. ¿Qué? ¿A mí qué me importa? Pobre Andrés. Ay, pobre. ¿Qué pasó, Andrés? ¡No le da ni la hora! ¿Yo? Bueno, en realidad, ahora que hay un conde en la familia, yo no sé si tu papá aceptaría, ¿no? ¿A quién? ¿Andrés? ¡Sí! ¡Andrés! Pero si Andrés es mi amigo. ¿Pero qué? Les tengo que estar explicando a ustedes dos que un hombre puede ser amigo de una mujer. Estoy perdiendo el tiempo, no sé qué estoy diciendo. ¡Pechichi! ¿Qué? ¡Hasta ella tiene un pretendiente! ¿Qué edad tenía tu papá? ¡Mil por...! ¿Y vos? ¿Cambia la cara? ¿Basta de quejas? ¿Sí? ¿Qué haces con esas manos con artrosis? Por ahí no conseguís un conde, pero... ¿Un ministro? ¡Ay, un ministro! ¡Basta, chicas! ¡Basta! Cecilia, ¿qué? ¿Es hora que empieces a pensar en vos? ¿Qué? ¿Eh? ¡Sos joven! ¡Inculta! ¡Ay, tenés una dentadura hermosa! ¡Chechi, mostrala! ¡Sos brillante! ¡Tenés una vocación! ¡Vamos! Está bien, me convencieron. Se los voy a decir. ¿Qué?
Me caso con Enrique. Qué vergüenza. ¿Qué Enrique? Enrique, Anita, ¿cuántos Enriques conoces? ¡Ah! Oh, ¡con Enrique! Enrique Santos Discépolo. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Con Enrique! Enrique Muiño. ¡Ay, con Enrique! ¡Muy bien! ¿Con Enrique el mueblero? Sí. Pero vos te volviste loca. Anita, la comedia es finita. ¿Cómo puede ser que una mujer quiera tener un señor para servir y dejar de existir? Un marido es un impostor de lo peor. Nadie más que Satanás puede ser como él. Te crees esclava, te roba, hasta el apellido te lava el cerebro y te hace creer que jamás serás nada sin él. Él me puede cuidar, me puede sacar de esta vida tan dura. Es un cara dura. Él no tiene defectos, es solo un insecto. Ya un macho ganador, ronda como un oso polar, con los pedos te va a matar. ¡Qué grosera la grosera! ¡Vení, si ya vas a oler! ¡Vení! Lávame la ropa. Marido, mi castigo. Marido, que puede llegar a matar. Marido, marido, aburrido, aburrido. Seguro que nunca te dejo mirar. Si estás aburrida, pinta la cocina, pensalo un poquito, comprate un perrito. Hola, Julián. ¿Cómo estás? O tengo que llamarte Doctor Quintana. No hace falta. Si así que estamos de fiesta, se nos casa una Carlesi. Y con Enrique Piombo, Julián. Pobre. ¿Vas a ir? Sí, sí, voy a ir, voy a ir. Aunque sabés que me duele mucho volver a entrar a esa casa, ¿no? Uh-huh. ¿Vos sabías que Victoria se casó? Sí, me enteré, Julián. Pero dale, che, levanta el ánimo. No me queda otra. ¿Te veo en la fiesta? Nos vemos allá. Chao, Julián. Hoy voy a entrar a su casa y me pregunto, ¿estarán sus cosas como las dejó? Hoy voy a entrar a su casa como siempre, un amigo que comparte esta ocasión. Hoy las campanas anunciaron que una hermosa flor, que hay cosas que pueden pasar, decidió que ya era tiempo. ¿Dónde? Ella no puede ver mi corazón. Está cerca
y se esconde. Está tan lejos, está tan cerca, y yo sigo sin su amor. Hermosa Cecilia. Bueno, muchas gracias, Julián. La verdad que me sorprendió con esto de su casamiento, ¿eh? ¿Pero por qué? No sé, siempre siguiendo los pasos de su padre aquí adentro, dando clases. Y bueno, ya ves, finalmente me llegó el amor. La felicito. Gracias. Y ojalá Enrique sepa valorar la joya que se lleva con usted. Muchas gracias, Julián. ¿Qué pasa, cuñado? ¿No baila? Bueno, me estoy guardando para el baile de esta noche con mi esposa. Ah, qué bien, qué bien. Pero quiere bailar, mire que a Enrique Piombo le sobra energía, ¿eh? Así que, cuñada, venga. Sí. ¿Usted cuándo se nos casa, cuñada? No, yo creo que el matrimonio no es para mí. Mire usted, sin embargo, ¿sabe qué? Yo me imagino las cosas que le dicen los muchachos cuando usted pasa por la vereda, ¿eh? ¿Sabe lo que pasa, Piombo? ¿Qué pasa, cuñada? Antes de tener un marido como usted, mejor me quedo soltera. ¿Pasó algo, Anita? Amigos, por favor, acérquense. Acérquense. Hoy es un día muy especial. Qué divino. No siempre se tiene la oportunidad de estar todos reunidos. Así que, por favor, acérquense. Quiero que brinden. Sí, suegro, vamos, sí, a brindar. ¿Quiere que les cante algo? Sí, una canción. Canta, canta, canta. No le gusta. No, ¡Anita! Bueno. Vamos, mejor vamos a brindar. No, bueno. Tranquilo, vamos a brindar. Brindo por algo que a un padre lo llena de orgullo. Brindo por los éxitos de mi hija Victoria. ¡Hijo de mierda! ¡Me cagó la noche!
carta de Victoria. ¿Ahora carta de Victoria? Ay, ojalá que no sea nada. Ahora. La guerra me tocó también a mí. Y con la frialdad de un telegrama, supe que William había dado su vida por la patria. Dios mío, Anita, no me digas que murió el marido. ¿Murió el marido? Murió. Pobrecito. Está sola. Dice que se va a Nueva York. Consiguió un contrato en el Metropolitan. Escucha. Otra vez debo partir. Pero gracias a Dios, oigo las voces de sus corazones que me acompañan. ¿Por qué no vuelve? Cecilia, que sea un esfuerzo. Escribile. Sí, está bien. No necesita. Está bien. Pobrecita. ¿No te acostás? No. Me voy a hacer un té porque no me cayó muy bien la comida. Enrique. Duerme. Enrique no está en el cuarto. Anda a dormir, Ana María, no te metas en mi vida. Hola, Enrique. Ya sé, bombón. Ay, sí, mi amor. Me despertás mañana a las 11. Enrique. Que estoy filtrado, dale. Despertame a las 11. Enrique. Estuve despierta esperándote toda la noche. ¿Dónde estuviste? No, ¿dónde estuve? ¿Me estás preguntando en serio? ¿Dónde estuve, Enrique? ¿Cómo dónde estuve? ¿Sí sabes dónde estuve? Enrique. Ah, decime dónde estuve. Por ahí vos sabés dónde estuve y yo no sé dónde estuve. No, Enrique, escúchame. Qué horrible. Enrique, escúchame. ¿Dónde estuvo, Enrique? ¿Dónde estuvo, Enrique? Quiero que hablemos. ¿Me despertás a las 11? Tenés un olor a alcohol. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hizo, vigilanta? ¿Cómo? ¿Sí, me estás investigando? No. ¿Cómo dónde estuve? No sé, te estoy diciendo que por ahí vos sabés dónde estuve y yo no sé dónde estuve. Enrique, no sé. No sé dónde estuvo, Enrique. ¿Dónde estuve, Enriquito, que por ahí vos sabés? Y yo no sé, decime dónde estuvo, Enrique. A ver, no, Enrique, decime. Espera, ¿dónde por favor. Carajo estuvo, Enrique, esta noche, Enrique, que no sabe dónde estuvo? Pido, porque por ahí favor, vos tenés escuche. Una idea de dónde no, yo no estuve y yo no sé dónde carajo estuve. ¡Tenés un gadito atrás de la oficina! Estoy, me mato, laburando. Estuve hasta las 5 de la mañana, el pibe que se llevó el camión de la mudanza, el guardamueble, me dejó clavado, no vino, y yo tengo un garito atrás de la oficina. Por favor, no grites, que nos puede escuchar papá. ¿Qué carajo me importa a mí el viejo de mierda ese? ¡Loco Caruso, loco Caruso! Aquí el único que laburo y trae guita soy yo. Ceci, no me jodas, no me jodas. Despertame a las 11. Tienes razón, vení. Tomemos un cafecito y charlemos, ¿querés? ¿Eh? No quiero charlar con vos, Carmen. Por favor, te pido. Acordate de los sueños que teníamos, hasta hablábamos de un hijo, Enrique, ¿te acordás? ¿Quién te dijo que yo quiero tener un hijo con vos? ¿Quién te dijo? ¿Estás loca vos? Lo único que quiero de vos, lo único, es que me despiertes a las 11. ¡Carajo! Te gastaste los ahorros que teníamos en el banco. ¿Vos me estás investigando a mí? ¡No! ¡Me avisaron del banco! ¡No! ¡Vos fuiste al banco porque sos una quilombera! ¡Claro, si sos una quilombera de mierda! Favor, ¡fuiste al banco a hacer quilombo! ¡Me estás investigando! Pido, ¡no te metas conmigo, Cecilia! ¡No me investigues a mí! ¡No te metas conmigo! ¡Te gastaste los ahorros en timbas y mujeres! Eso. ¿Ah, sí? Me parece que vos te estás olvidando quién manda aquí, ¿no? ¿Quién manda en esta casa? Vení, yo te voy a hacer acordar quién manda aquí. ¡No, por favor, no! ¡Vení para aquí, carajo! ¡Vení aquí! ¡No! ¿Quién manda aquí? ¡No te escucho! ¿Quién manda en esta casa, carajo? ¿Quién decide lo que es blanco o negro? ¡No te oigo! ¿Quién manda aquí? Vos, Enrique, vos. Perdóname. ¡Parra! ¡Moriste! ¡Moriste!
hablar, pero siempre fue igual. Yo quise ser mejor, pero fallé y me olvidé de sonreír. Yo quisiera pedirte perdón, pero pienso por qué pediría perdón si también me robaste la poca ilusión que tenía en el alma. Me miro al espejo, me asusta la angustia que tiene en mis ojos. Ha pasado el tiempo y odio suplicarte, pero debo suplicarte no me dejes así, tan mal herida. Esta es la primera vez. Hace tiempo me decías que sin mí te morirías y creí que me querías. Y ahora tengo que fingir que esto no pasa. ¿Qué más debo soportar? Dime qué más. Aunque sé que no soy nada, tengo miedo de sentirme abandonada. Quiero verte entrar por esa puerta y pedirte perdón, pero pienso por qué pediría perdón si saldría corriendo de aquí para no soportar el dolor de morir. La puerta, te diré cuánto te quiero solamente. Hola. Qué gracioso. Qué carácter. Che, ¿qué te pasa ahora? Me pasa que estoy nerviosa. Bueno, sí. No es para tanto, Anita. Por favor, hace una hora que estoy esperando. Pero, mira, vos sabés, Andrés, que yo necesito trabajar, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, pero tengo un olfato. Que este no se haga el vivo. Ya, ahí vos te reís. Muy bien, entonces le voy a golpear el despacho. Le voy a decir que no. ¿Sabes lo que vas más a hacer? Te vas a sentar ahí y te vas a quedar tranquila esperando. No, es que te lo hacen a propósito. Te lo hacen a propósito. ¿Sabes por qué me tiene esperando acá? Porque me quiere tener a sus pies. Todos los hombres son iguales. Ah, sí que todos los hombres somos iguales. Mira vos. Pero vos no sos uno. ¿Qué, señor Canedo? Es mi amigo. Señor Justo, quería presentarle a la señorita Ana María Carlesi, la persona de quien tanto le hablé. Ahora entiendo por qué insistió tanto, Canedo. Pase, por favor. Tome asiento. Porque sé que nunca detendrás esas ganas de cambiar la vida. Hermosa mujer, valiente y hermosa mujer, hasta el fin del mundo yo a tu lado estaré. Veo que sabe muchísimo de música clásica. Así es. Y a mi diario le vendría muy bien un columnista. Ah, pero qué contrariedad, porque yo sería una columnista. Te miro a los ojos y veo en tu alma brillar la pasión encendida, tan solita por la vida. Mi frágil y hermosa mujer, te miro y no puedo creer
algún día me darás tu corazón. Te amo así, eternamente así, siempre iluminando al resto de la gente. No me pidas que viva sin tu amor. ¿Sabe que para ser mujer parece muy inteligente? Hace amable. Sí, yo creo que el señor Canedo ha tenido un gran olfato con usted. Sí, Andrés. Sí. Vení, ya terminamos, ¿no es cierto? Sí, sí, a mí también me encanta la ópera, señorita Caruso. ¿Qué Caruso? Carlesi. Bueno, está bien, no se enoje. No se enoje. Yo le puse el apellido del más grande. Sí. Ve, hagamos un trato. Su primer artículo será precisamente sobre Caruso. ¿Qué le parece? En el sótano tenemos el archivo. Yo la acompaño. ¡No! Sacamos... Yo sé todo. Sé dónde vivió, dónde caminó, dónde corrió, dónde comió, dónde cantó Caruso. Bueno, entonces el puesto es suyo. Muchas gracias. Gracias, señor Justo. Por favor, tráigala cuanto antes. Anita... Te amo así, eternamente así, siempre iluminando al resto de la gente. Te amo así, hasta morir, por el fuego que me enciende. Porque eres diferente. No me pidas que viva sin tu amor. Aquí está el problema, Adolfo, Malta. Es esa isla de mierda que está metida en el medio del Mediterráneo. Y por ahí pasan todos los barcos británicos que van a Egipto. Hay que hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Tenés que atacar, Adolfo. Atacar como lo haría Wagner. Intimidando. ¡Esa! Ahí está. ¿Listo, señor? Ay, los italianos que están acá, del norte de África, le van a pasar el plumero. No, hay que atacar, Adolfo, hay que atacar. Atacar como lo haría yo. Sin fioritura, increyendo. ¡Demostrá tu poderío! No le hagas caso a nadie. Los inferiores no nos entienden. Y las mujeres tampoco, porque son una raza inferior. Aunque hay algunas privilegiadas, como Vittoria. Ella nació con un brillo especial, pero otras... Se debe sentir una mezcla de Caruso con Hitler, ¿no? ¿Nunca pensó que uno de estos soldaditos fue el marido de su hija Vittoria? Otra vez Vittoria, parece que es el único tema interesante acá. ¿Qué te pasa? ¿Te molesta que se hable de Vittoria y no te molesta esta porquería acá? Yes. Hace como un año que no se puede usar la mesa del comedor. No, está bien, me voy a caminar por ahí. Sí, se acabó. Me rompí el lomo para que sean algo en la vida, pero es inútil. No se puede hacer del carbón una perla. Eso es imposible. Mirate vos, cada día está más vieja. Y vos, cada vez más loca. Pero Hitler brilla. Y Vittoria también. Y ni hablar de vos, Enrico, porque vos vas a brillar eternamente. Porque yo no nací napolitano. Porque si no, ¿quién sería el cantante más grande del mundo? ¿Vos o yo? ¿Eh? ¿Quién? A ver, no te oigo. ¿Sabes
¿Sabe cuál es la diferencia más grande entre usted y Caruso? Claro, sí. Aparte de la voz, claro. Cuando murió Caruso, lo lloró el mundo. ¿Ah, sí? Y a usted no lo va a llorar ni un perro. Nada. Ni un perro, como a Hitler. Vamos a ver. ¡Qué coincidencia, ¿no? Vos qué raro con rosas. ¿Por qué? Yo no soy alérgica y Victoria está muy lejos. Toma. Llegó esta carta. ¡De Victoria! ¿No la abriste, Cecilia? ¡Mirá! ¡Debutó con Carmen! Cecilia. ¿Qué? ¿Me estás escuchando? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te hicieron? ¿Dónde está ese degenerado? ¿Cómo te dejas hacer una cosa así? Si no te callas, no vuelvo a dirigirte la palabra. Hola. Pero qué raro un jueves vos por acá. Bueno, como el lunes no pude venir, me quedé con muchas ganas de verte. Qué suerte. Siéntate un ratito. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando este informe sobre el supuesto suicidio de Hitler. Ah, sí, me enteré. Uh-huh. Lo que me preocupa es cómo lo va a afectar a papá todo esto. Ah, qué interesante. Y bueno, se pueden poner de luto, sacar una linda foto de Adolfo, prenderle una vela. Anita. Por favor, Cecilia, ¿qué decís? Que papá está muy enfermo. Al final va a pasar lo mismo que con mamá, ¿te acordás? Que nos quedamos con ganas de decirle tantas cosas, acordate. ¿Sabés lo que me pasa con mamá? ¿Qué? A veces
No sé, pienso en ella y no me acuerdo de su cara. Si sos igual a ella. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te dieron franco los señores de la casa? No cambias más. Ay, nunca te dije lo lindo que es este lugar, ¿no? No sé. Aunque haya silencio, tiene alegría. Cecilia, hace más de 3 años que me fui de casa, ¿no? Yo te veo igual. Ojalá te viera igual. Peor te veo. La casa está igual. Papá está peor, Anita. Y Enrique, ni te cuento. ¿Sabes lo que tendrías que hacer? Buscarte un empleo fuera de la casa. Claro, dar clases en un instituto, por ejemplo. Algo que te saque la telaraña por un rato. ¿Para vos es tan fácil? Para nadie es fácil. Pero vos sos joven, tenés energía, te gusta enseñar. ¡Vamos! Papá está muy mal. ¿Cuándo volvés a casa? ¿Pregunta por mí? Bueno, vos sabés que es raro. No pregunta, pero sí, ¿qué quieres que haga? Sí, ya sé cómo es. Precisamente por eso me fui de casa, ¿eh? Y estoy trabajando, entonces no me arruines el día. ¡Pará con Hitler! Se va a morir y no lo vas a ver. ¿Eso querés? Vení. Vení. ¿Qué? ¿No querés que te preste la oficina los lunes a la tarde? La tengo vacía. Para dar clases, digo. Ay, sería tan lindo porque acá se respira otro aire. Ay, Cecilia, tira la chancleta. Pero Enrique me mata. ¿Sabes la cantidad de mujeres que hay que trabajan afuera de la casa? Detrás de tu ventana, el mundo no se ve. Si pudieras abrirla sin miedo, verías que existe otra vida. Detrás de mi ventana no hay nada que mirar, pero escucho tu voz que contagia alegría. Tal vez yo podría, pero ya voy a pensar. No hay que esperar. ¿Cómo será? Hay que salir a buscar las ilusiones. Una mujer puede amar y crecer y salir a pelear por los que no pueden. Hoy puede ser el gran día si el sol ilumina tu alma. Hay que abrir la ventana para elegir la forma de vivir. Hay hermosas miradas. Cosa. No, mejor... Ay. ¿Qué? Te lo digo así. ¿Sabes lo que me compré? ¿Qué? ¿Qué? Un disco de Caruso. ¡Ay! ¿Vos un disco de Caruso? Sí, sí. Bueno, ¿vos viste lo que es salir un poco de casa? No te creo. Yo desde que me fui empecé a valorar a Caruso. Ay, sí, allá adentro sonaba como una orden. Y acá... Escuchá. ¡Qué maravilla! Papá, papá, papá.
pájaro que me visitaba todas las tardes y que esta vez no cantó. O quizás esa angustia inexplicable que me abrazó el alma. No sé, pero lo sentí. Como se siente el dolor de no estar con ustedes. No voy a llorar. No hay por qué mentir. Si hace tiempo que te fuiste para mí. Yo te vi morir y el tiempo pasó y arranqué del fondo de mi corazón. Nadie sabrá lo que es crecer con el miedo de saber que estaba cerca. ¿Qué está usted diciendo? ¿La Tebaldi? Pues esa mujer lo va a dejar plantado. ¿Quién? ¿La María Calas? No, demasiado joven. Además, esa niña tiene un carácter. Pues ha dado usted con la decisión acertada. Esta tarde voy a pasar por su despacho a firmar contrato. Yes. I see you later. In the afternoon. Goodbye. Yes. Escúchame bien. Escúchame bien. La Argentina, Victoria Carlesi, tú cantará Norma en el Metropolitan. ¡Ay, Dios! Será para alquilar balcones. Bello. Todas las divas de la ópera. Bello. Envidiándote. La pobre Rosita Poncel, que está Bello. Casada. ¿Qué? Estoy muy cansada. Bueno, ve a recostarte. Y... No. Necesito volver. Oh. Quiero ver a mis hermanas. Yo sabía que este día iba a llegar. Y llegó. Bueno, pero es comprensible. Uh-huh. Hacemos Norma y nos vamos a Buenos Aires. No, Bello, no, de ninguna manera. No puedo esperar tanto tiempo. Ay, pero niña. ¡Qué nostalgia hay en tu mirada! Vámonos. Claro que sí. Yo solo quiero tu felicidad. Gracias.
Pero ya que vamos a Buenos Aires, ¿qué? ¿Podríamos hablar con el señor Alfonso del Teatro Colón y pedirle una fecha? No podés con tu genio. Pero él te adora, no nos va a negar una fecha. Que sea lo antes posible. ¡Claro que sí! ¡A preparar las maletas! ¡Nos vamos a Buenos Aires! ¡Yo las preparé! Ya me voy pa' Buenos Aires, a la tierra de Gardel. Será como me has contado, la reina del plata, reina como usted. Es mucho más hermosa. Iré a Avenida de Mayo, tengo un tío por allí. Comeremos unas carnes que según mi tío no existe en Madrid. Y bailaremos el tango, ¿quién me lo podrá enseñar? Yo no. Pues Narciso Ibáñez Menta, o tal vez López Lagar. ¿Y de dónde conoces a esa gente vos? Bueno, esos son artistas españoles que han triunfado en Buenos Aires. Fíjate tú que con Narciso fuimos vecinos y con López Lagar, bueno, como hermano. Se hace tarde, bello, no pares para hablar. Apúrate. No me apures, reina mía, que nada debo olvidar. Buenos Aires nos aguarda, sus luces, mi reina, no duermen jamás. Y me espera el obelisco, un monumento viril. Buenos Aires es el reino del buen gusto, como París. Ya nos vamos, reina mía, en tu tierra quiero estar. Buenos Aires nos aguarda, su luz es mi reina, no duerme jamás. La reina del plata no duerme jamás, la reina del plata no duerme jamás. ¿Cómo es? No sé, como si vos... Pareces líder. Hacía mucho que no ibas al cine, ¿no? Tiempo. Todo el día callejeando, che. No tenés nada que hacer en la casa, vos. No, no, quédate. Un ratito, tomás un café, después te vas, ¿sí? Para colmo me traes esta loca. A mi casa. Letara, querés, tomátela, vos. Letara y cerrá la puerta, anda. Anda, anda. Chao, Cecilia, mejor me voy. Pasame la soda. No. No quiero. ¿Y a vos quién te dijo que esta es tu casa? Esta es nuestra casa. No, esta es mi casa. No, 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 te confundís. Esta es nuestra casa. Esta es mi casa, carajo. Me tenés harta. ¿Ah, sí? Harta. Mira vos. Nunca te dije que sos repugnante. Insignificante, la verdad. Me das asco, Enrique. No, mira vos. El peor sacrificio que tuve en la vida fue acostarme al lado tuyo y olerte. Bueno, les ha dicho podrido, tiene razón. Pero si ni siquiera tenés donde caerte muerto. Pobre gato, Cecilia. No la fletaste todavía, pero ¿qué crees? ¿Que me enloquezca? ¡Fletala! ¡Fletala! Te reís de mí que te mantengo con las clases de canto. ¡Vividor! Eso es. ¡Vividor! Che, decime una cosa, ¿vos recién te enterás que esta no es tu casa, piolo? ¿Pero qué te pasa, tarada? ¿Qué te pasa? Que estás con la sangre en el ojo porque no me banco este bicho. Olivate vos y tomátelas. Te agradezca que estoy de buen humor, chicas. Porque si no, las cago atropadas. ¡Y pasame las horas, carajo! Con las malas costumbres, cuñadito. Andate, Anita, andate, que yo me arreglo, por favor. ¿Qué haces todavía lo de semejante bestia? ¿Vos te haces el vivo con las mujeres? ¡Ollerudo! ¡Marica! Pero hija de mil putas, ¿qué estás hablando? ¡No, no, por qué no! A ver, ¿qué me va a hacer la hijita pulera del loco Caruso? ¿Qué me vas a hacer? A ver, ¿no te das cuenta que no existís? ¡Ey, para! ¡Tómatela! Para. Si hubieses ido a Europa en lugar de tu hermana, te pegan una patada en el culo. Con esa voz de porquería que tenés. ¡Amargada! ¡Aburrida! ¡Termínala, Enrique! ¡Estabas hablando! ¡Es una tragedia! ¿Vos querés agarrar el cuchillo? No, no. ¡Cállate, carajo! Por favor, Anita, andate. Agarralo, a ver. ¡Agarrá el cuchillo! ¡Agarralo! ¡Largame! Ah, sí, largame. ¡Largame! ¿Me querés matar o querés comer salamín? ¿Qué ¡largame! Querés? ¡Largame! ¡Que soy marica! ¡Todo de Rinaldi! ¡La
¡Largame! ¿Qué? ¡Rinaldi, el que te banca, que apareció muerto! ¡Cállate, infeliz! ¡Cállate! ¡Tomátela! ¡El que te banca apareció muerto! ¡Raja de mi casa, asesino! ¡Está lleno de vigilantes! ¡Está con todo botón acá! Ceci, no le creas, ahí te le venden carne podrida y la copa. ¡Qué policía! ¡No, no, llame! ¡Pero cállate! Me voy porque se me canta a mí, no porque me apures vos con la yuta. ¡Vigilanta! ¿Sabes por qué me voy? Porque no te soporto más a vos. ¡Mil minas tengo! ¡No me calentá más, nena! ¡Y agarrá el teléfono! ¡Las voy a degollar, carajo! ¡Cecilia! ¡Por favor! Tienes miedo. Cerrá con llave, a ver si vuelve. Cerrá. No vuelve más. Te lo aseguro. Este no vuelve más. Esta noche quiero dormir tranquila, Anita, tranquila. Yo no te voy a dejar sola. Me quedo con vos. Siempre miré las estrellas del cielo, pero otros tenían deseos de amor. Siempre miré los jardines ajenos, pero jamás tuve una flor. Nunca pedí más de lo que me dieron. Me cortaron el cuello y me olvidé de volar. Rigoletto le mandaba espada, fuchil y listo. ¿Cuánto que odiabas a Rigoletto, viste? Para algo te sirvió. Yo amo a Rigoletto. No soportaba ver oírlo a papá. La donna è mobile. Me agarraba la misma parte para lucirse. Pobre papá. Toda la vida queriendo ser Caruso. Nunca se dio cuenta cuánto lo odiaba, Anita. Es verdad. ¡Pobre Caruso! ¡Señor Canedo! ¡Señor Canedo! Sí, me llamaba, señor. Sí, lo estaba llamando, Canedo. Escúcheme, necesito más información sobre el ministro de Guerra. Pero le entregué un informe bien completo esta mañana. Pero la CGT amenaza con un paro general en caso de que no larguen a Perón, ¿entiende? Tenemos un octubre muy movidito, Canedo. Mire, voy a ir a verlo a Estrada a ver si tiene alguna novedad para nosotros. Bueno, vaya, vaya, vaya. ¿Le pasó algo, señor? No, tuve un choque en la zona de Palermo, eso es todo. ¿Iba con su señora? No iba con mi señora, Canedo. Ah, perdón. Lo que no entiendo es por qué si siempre se manejó sobre la izquierda, ahora ya que manejar sobre la derecha. Ese es el problema. ¿Se da cuenta? Señor Justo. ¿Qué? ¿Qué sabe sobre el proyecto de ley de licencia por maternidad? Ah, lo rechazaron otra vez. ¿Otra vez? Sí, pero escúcheme, dígaselo usted a la señorita Carlesi, ¿eh? No, ¿por qué? Es una orden, Canedo. Yo no me animo. Yo tampoco. ¿Están listas? Sí. Bueno. A ver. Cenerentola bien qua. Cenerentola bien qua. Por favor. ¿Está masticando?
Por favor. ¿Dónde está? Con el diafragma en alto tantas veces les enseñé. ¿Puede ser? ¡Pero se me baja! Concentración. Ay, che, che. Un poquito más difícil, no tanto. ¿Qué hay ahí en la puerta? Sí, Julián, ¿Julián tiene auto? Sí, pero ese no es. No, ese no es. ¿Qué hace? Debe ser de Enrique. Lo largaron y ahora te dice, pásame la soda, Cecilia. Tu sentido del humor me pone de mal humor, ¿eh? Ay, qué raro. Vuelvan para acá, por favor, que estamos vocalizando. Fíjate, Lau. Anita, la disciplina es lo más importante. Ay, por favor, un día basta con la disciplina. ¿Dónde está Florina? La voy a buscar. Sí, fíjate el auto. No les doy más clases, Anita. ¿Y a quién sí se te fueron? Mejor. Y aparte, para que las quieras, después aparece un gallinero. Masticando en la clase de canto, aparte, Anita, masticando. Con esa cara, con ese carácter, te vas a quedar sin un alumno. Claro que sí, no vas a tener ni para comer, porque al final... ser niña. ¡Victoria! ¡Victoria! Te fuiste a Palermo y no ibas con tu señora. Atorrante. ¿Por qué no haces arreglar esta máquina que ya no funciona más de ir a Palermo? Y yo acá laburando por 2.95 pesos. Qué bueno. ¿Ven? ¿Ven? El servi que aguante. El estúpido que labure. ¿Ven? ¿Ven? ¡No! Para colmo, me usurpas la oficina, ¿no? ¿De qué te reís, Andrés? Bueno, no pensé que ibas a venir tan temprano. Ya me voy. No, quédate. Con alguien me tengo que desahogar. ¿Qué te pasa, Anita? ¿Qué? ¡Estoy furiosa! Eso me pasa. Furiosa estoy. No llegó Victoria, fue el día más feliz de mi vida. Y ahora no sabés lo que mi casa es un infierno. Está insoportable. Bueno, debe estar celosa. No le des tanta importancia a todo, Anita. Mira, puede estar celosa, pero no puede ser. Lleva la contra en todo. Uno tiene frío, el otro tiene calor. Entonces uno abre la ventana, la otra cierra la ventana. Una quiere prender la radio, la otra le duele la cabeza. Justamente apaga la radio. A uno le gusta López Lagar. La otra dice que le gusta el nuevo López... ¿Cómo se llama? Ángel Magaña. Y yo, ¿sabes que estoy en el medio? Me convertí en un referee de box. ¡Paren la pelea! ¡Paren la pelea! ¡Paren la pelea! ¡No aguanto más que soy, verdurita! ¡No, va! No puede ser tan grave, ¿no? No. Tienes razón, no es tan grave. Grave va a ser cuando la agarre a Cecilia. La voy a ahorcar. Ya lo decidí. Ay, Dios. No puede ser que trate tan mal a Victoria, por favor. Anita. No puede ser. Anita, no podés estar siempre en el medio. Desde que te conozco estás tratando de cuidarlas. ¿Y qué? ¿Eso está mal? No, no está mal. Pero ¿y a vos? ¿A vos quién te cuida? Ay, con todos los problemas que tengo, mira con la que me venís, dale, Andrés. Anita, dale, dale. Déjate cuidar. Si supieras que a mí lo único que me importa es lo único que pienso... Pero todo... ya sé, vos sos incondicional, ya sé. ¿Cómo sabés lo que es para mí tener un amigo como vos? Sí, claro. Un amigo. Bueno, no, mi mejor amigo. Y qué suerte que estaba, porque mira, yo me quería desahogar. Ay, menos mal. Ay, ¿qué pasa? Pareces una momia, ¿qué pasó? No, que hace unos días que quería contarte algo, pero como no estaba seguro. Ay, contame, ¿qué pasa? El señor Justo. ¿Mm? Me ofreció un puesto en el interior. ¿Mm? Y bueno... voy a aceptar, Anita. ¿Te vas a ir? ¡Hola! ¡Victoria! ¡Andrés! ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría verte! Muchas gracias por las flores.
Viste, me acordé que las rosas te hacían daño. No sé si alcanza un ramito de violetas para una estrella, pero... Hola, mi estrella se apagó con un destello. Me dijo adiós y aunque nadie le tienes marcha, si hay en el cielo muchas más. Aunque miles de estrellas se enciendan, yo no sé qué camino tomar, porque ella me guía y ella me cuida y su luz alumbra más. Esto va a ser mejor para todos, Victoria. No me entendés. Bueno, las dejo. No, termina tranquilo. No, ya terminé. Chao, Victoria. Chao. Una tarde de estas charlamos más, ¿sí? Claro. Chao, Anita. Chao. Anita. Estás enamorada de Andrés, ¿no? Yo, pero ¿quién te dijo que estoy enamorada? ¿Por qué te cuesta tanto admitirlo? Se va a trabajar al interior, me dijo. ¿Por qué lo rechazas? Yo no lo rechazo. Yo lo cuido. ¿De qué? Del amor. No creo que el amor sea tan bueno. ¿Pero qué te pasa, Anita? ¿Estás loca? No es así. No. Estoy furiosa con el amor. ¿Por qué? Ah, porque cuando llega es maravilloso. Te abre puertas, facilita. Pero cuando se va, te roba todo. No todos los amores son iguales. Ah, no, a ver, nómbrame uno. El de William. ¿Te quiso mucho? Sí, con toda el alma. ¿Y por qué no lo amaste? Porque uno no elige a quién amar. Sí, pero hablando de amor, no me dijiste por qué no quisiste ver a Julián. Me da vergüenza, Anita. Siento que lo traicioné. Sí, pero seguís usando ese anillo. Sí. Porque es el único testigo de aquel amor. ¿Viste? Vos me decís a mí. Hablemos de Cecilia, que no. Es lo que más me preocupa. No quiero hablar de Cecilia, no quiero. Me voy a quedar un tiempo, pero si las cosas no mejoran... ¿Qué? Me voy a volver a Estados Unidos. ¿Te vas? Sí. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Te van todos? ¿Te vas vos? ¿Te va Andrés? Oh. Bueno, está bien. Anita, Anita. Vaya, Andrés está esperando aunque sea una señal. No lo dejes ir. No lo rechaces bueno, porque basta, te ama. No quiero hablar de esto. Y mejor vayámonos de acá porque si no voy a terminar llorando, ¿viste? A mí no me gusta llorar. No. Vamos a tomar el té a las violetas. ¿Querés? Sí, con cañoncito cuando se dé leche. Chocolate con churros. Mejor chocolate con churros. Ay, Dios mío. Qué gente tan desatenta. Estas mujeres por ahí yo que reviente. ¿Dónde habrá una botica en este país? ¿Pero qué hace así? Salga de ahí. Venga para acá. Vaya para allá y quédese ahí. Pues yo solo quería una aspirina. En la esquina hay una farmacia. ¿No va a salir así? No, ¿por qué? Póngase algo decente. Estoy muy decente. Está en bata, por favor, proba mi farmacia. Ay, ¿qué pasó? Te resfriaste. Ay, eres vidente. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? Sí. ¿Siempre callejeando? No, fuimos a mirar unas vidrieras y a tomar el té. Yo te dije que vinieras. Claro. Yo no tuve la suerte de enviudar de un conde. Estuve trabajando todo el día. Bueno, pero los lunes siempre me dedicabas un ratito a mí. ¿De qué te quejas, Anita? Ahora te entretiene una estrella. Pues, el lunes que viene iremos a lo de mi tío Francisco en la Avenida de Mayo a comer esas carnes argentinas. Cuidado, Anita. ¿Qué pasó? ¿Le puedes arrugar el traje a la Carlicia? Ay, Victoria, menos mal que me hiciste caso. ¿Te acuerdas cuando te fuiste? Yo me acuerdo. Tenías un tapadito que parecía un felpudo. No. Mírate ahora. Ahora está preciosa. Ay, ¿quién te ha visto y quién te ve?
Se nota que te codeaste con el gran mundo. Y con grandes maestros. Sí, como quería papá. Sí, ya sé que qué. ¡Ay! ¡Un busto de Miguel de Molina! ¿Por qué no lo ponen en el dressoir? Vaya para allá y quédese ahí. Pero qué lindo que es, ¿eh? Muy lindo. ¡Está loco! ¡Este es el gran Enrico Caruso! Justamente a mí me va a decir quién es Enrique Caruso y quién es Miguel de Molina. Pero señora, perdóneme, pero han vendido gato por liebre. ¡Ay, Cecilia, nos estafaron! ¡Nos estafaron! Escúchame, regálaselo. Por favor, Anita. Es un recuerdo de mi papá. Es parte de nuestra historia, bello. ¿No, Cecilia? Ay, de repente te interesa la historia de la familia. ¿Por qué no? Es parte de nuestra historia, pero es horrible. Parece la Gioconda. Que sigue con la mirada y siempre tiene la boca abierta, no sé para qué, no dice nada. Mira lo que encontré en el piano, la Cenerentola de Rossini. ¿Usted sabe, bello, que la cantábamos cuando nos poníamos a limpiar? ¿Ah, sí? Ninguna quería cantar la Cenicienta. ¿Por qué? Y no, si era la que más limpiaba. ¡Qué suerte tuve! Me tocó el protagónico. ¿En el Teatro Colón? No, en esta casa, la única que limpia soy yo. La Orco. Basta de pelear. Sí, no, pues, ¿cómo? Pues mire usted, doña Anita, que usted... No. Doña Cecilia. Ah, Cecilia, usted, Anita es ella. Sí. Pues siempre me las confundo. Todo el día me las nombraba, ¿verdad? Recuérdame que el teatro de Ginebra, el gran teatro de Ginebra, cuando llegaba a esta parte, al público le encantaba. Qué interesante, don Garcilaso. Y dígame, ¿cómo hacía para llegar a la nota del final? ¿Cómo hacía para llegar? Claro, porque si la memoria no me falla, la que hacía el final era yo, porque a ella no le alcanzaba el aire. ¡Ah, oh, pero qué bien, doña Cecilia! ¡Muy bien! Muchas ¡bravo! Gracias. Sí, pero a ella la memoria le falla, don Garcilaso. Porque el final este lo hacía yo. Muy bien, doña Anita, muy bien, pero eso sería antes. Pues lo que es ahora, a esa niña le sobra el aire. Pero claro, vos te olvidás, ¿no?, que estuve estudiando. ¿Cómo me voy a olvidar? En París. En París. Sí, en París, donde estudiaron todos los grandes, menos Caruso. Donde estudió la gran Victoria Carlesi, la cantante más grande del mundo, su hermana, doña Cecilia. Y cuando llegaba esta parte, el teatro aplaudía de pie. ¿Por qué? ¿No había butacas? Vení para acá, ocurre. Que esta bruja no me busque porque le voy a reventar con mi cabeza. Dime, ¿qué te pasa? ¿Estás envenenada y te la tomas con ella? ¿Soñaste con Enrique? Cuidado el tonito, Ana María. No me grites delante de los invitados. Victoria no es ninguna invitada. Ah, ya veo lo que te pasa. Mira qué durita, qué planchadita, qué altanerita que caminas. Todavía te ronda en la cabeza eso de Cecilia la mejor, Cecilia la mejor. ¿Y qué ser la mejor? ¿Tener esa cara de vinagre? ¡Pásamela sola! Pronto en la rubienta voglio ridere schiaffan. Cenerentola di qua, 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 cenerentola di qua
Así que la simpaticona de tu hermana decía que tenías un tapadito que parecía un felpudo. Bello, basta de pelear. Por favor, te pido. Ay, también dijo la bruja esa que no llegabas a las notas altas porque te ahogabas. No le digas bruja ahogabas. Y no hables ¿por más. ¿Por qué no? Si está diciendo de todo. Basta, me dice que basta. Yo no sé quién basta, es Caruso y quién es Miguel de Molina. Vete para allá, vete para allá. ¡Vámonos de aquí! ¡No soporto más a tus hermanas! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! Tomás, llegó esto a la oficina para vos. Parece que es importante. Fíjate. ¿Qué pasa? ¿No lo vas a leer? Sí, pero después... Primero yo... Ya sé, estás preocupada por lo del barrio obrero. Ya se solucionó. ¿Estás contenta? No sabes. Dijo la mujer que gracias a lo que... No te vayas esta vez. Es extraño comprender si tus ojos son el sueño o la ilusión de amor y esta sensación que nunca tuve porque no pude. ¿Es cierto? Sí, está bien. ¿Qué pasó que no te vi? Tenía aquí tan cerca, como no te abrí la puerta de mi corazón, aunque siempre tuve miedo, ahora puedo ver el cielo. Mira, y aquí cambiar. ¿No me escuchas? Sí, te escucho. Solo dos unidos en la misma soledad que se quieren amar hasta la que te cuida desde siempre y la vida te daría por verte feliz. Soy aquel que te acompaña desde lejos con el alma y hoy aquí. Cambiaron los planetas cerca. Alguien pudo comprender nuestros sueños. Solo dos unidos en la misma soledad. Solo dos, es tú y yo. Para amar y soñar hasta la eternidad. Eternidad.
favor! Este hombre no me dejó dormir en toda la noche. ¿Qué hombre? Este, Garcilaso Bello. Yo no sé qué le pasaba, se levantó como 100 veces. Iba del baño a la cocina, de la cocina al baño. Abría puertas, cerraba puertas y todo con llave. Ay, qué oídos. Y hasta un sordo se hubiera desvelado. ¿Qué se cree este que vive solo? Yo no escuché nada. Por favor, Anita, tengo la cabeza hecha un bombo. Pobre hombre, ¿no? No me digas que no escuchaste las gárgaras a las 4 de la mañana. Uy, ¿a las 4 de la mañana? No. ¡Prende el torno al vecino! ¡Qué curiosa! Perdón, ¿qué les pasa a ustedes dos? No, nada, Cecilia. Yo estaba pensando que a lo mejor este señor se sentía mal en serio, ¿no? Sí, seguramente se sentía mal y no lo atendiste. Yo sí lo atendí. Yo me levanté. Este hombre volaba de fiebre. Le hice un té y finalmente se quedó dormido, menos mal. Sin gripo. Ay, pero usted no sabe. Sí, no, con este señor, Cecilia. Ay, se va a tener que reponer, mira. Aquí le confirman a Victoria la fecha para el Teatro Colón. ¡Victoria del Colón! ¡Gracias, Dios mío! ¡Ay, Anita! ¿Qué dije yo? No iba a hacer semejante viaje nada más que para venir a vernos. ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Publíquelo! ¡Qué linda noticia me dio! ¿Cuándo la vas a terminar, pesadilla? Bueno, volviendo a lo del señor este español. Me parece que tendrían que llamar a un médico, ¿no? No, me importa nada. Hágalo. No sé, no me importa. Me parece que si está enfermo hay que llamar a un médico. Sí, bueno, no sé. ¡No! 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 ¡Andrésita! ¡Ana María! ¡No vas a hacer lo que estás pensando! ¿Pero por qué, Cecilia? Si Julián está solo. ¡Le van a arruinar la vida a ese pobre muchacho! ¡Pero se la queremos arreglar! ¿Pero qué saben ustedes de arreglar vidas? ¡Cabeza de chorritos! Bueno, se merecen otra oportunidad, ¿no? ¡Corta! ¡Ana María! ¡Córteme de... ¡Obedece a tu hermana mayor! ¡Corta! ¡Hola, Julián! ¿Cómo estás? ¡Anita habla! ¿Podrías venir? No, nosotras no. Lo que pasa... que estamos alojando a un señor español. Corté, y no pasó buena noche. Este, ahora, bueno, te espero. Está bien, hasta luego. ¿Se acortó? No tienen juicio. Dios los cría y el viento los amontona. Yo le voy a avisar a Victoria. No. Deja que esto lo manejo yo, afloja, simpaticona. No, lo que pasa es que no dormiste bien, tenés sueñito. ¿A ver una sonrisa? ¡Qué fea! ¡No me sale! Sí, hace como 10 años te dijeron, tenés una dentadura hermosa, a ver. ¡Eso! ¡Que esa es mi hermana! ¡La alegría del hogar! ¡Te quiero, chichi! ¿Tranquila? Sí. Sí, ¿no? Buah. Tranquila. Yo. Andrés. ¿Qué? ¿Me acompañás al zaguán? Sí, vamos. ¡Chao, Cecilia! Y deja tranquilo a Caruso, que te di. ¡Varonera! ¿Se creen que yo me chupo el dedo? Estos dos andan, Caruso. ¡Vergüenza! ¡Deberían darle vergüenza! Los pies que los tengo helados. No, los pies no. Pero... El pecho que me repete. Bueno, tapate. No te acerques, que te voy a contagiar. No te vayas, que necesito amor. Bueno, ya va a venir el médico, quédate tranquilo. Le avisaron a mi tío Francisco. ¿Qué? ¡Que estoy agonizando! ¡Mira tú lo que me han hecho tus Buenos Aires! Ay, quédate tranquilo, te voy a preparar un tecito, ¿sí? Quédate quieto. ¿Qué harán con mi cuerpo y mi cabeza? Dios mío, ¿dónde tengo mi cabeza? ¡Ay, Dios! Ay, buenas noches. ¡La parca! No, soy el doctor Quintana. Ay, perdón, doctor. Venga, doctor, ¿qué tengo? Bueno, dígame. Esta mañana, ¿qué le pasa? Bello, ¿no querés eso? Y en este momento... ¡Julián! Victoria, qué sorpresa. Qué alegría verte. Sí, la verdad es que no me imaginé encontrarte acá. No,
Me dijeron que viniera por un enfermo urgente y nada. Ay, perdón. Te presento a Garcilaso Bello, él es mi representante. Ah, mucho gusto, señor Bello. ¿Cómo está? ¿Cuándo llegaste, Victoria? Hace una semana. ¿Una semana? ¿Pero cómo no? ¡Doctor, atiéndame a mí, doctor! Estoy volando en fiebre, doctor. Usted puede salvar mi vida. Sálveme, doctor. Sálveme. Cálmese, cálmese. Yo lo voy a revisar. No se ponga así, no se ponga así. A ver, cuénteme qué síntomas tuvo. Oh. Síntomas, sí. Chuchios. Chuchios. Calentura. Tuve muchas ganas de llamarte, pero llegué y encontré las cosas tan diferentes. ¿Viniste para quedarte, Victoria, o estás de paso? Digo, no, para... todavía no sé el tiempo que me voy a quedar. Claro. Depende de muchas cosas. Estoy esperando un telegrama de París. ¡Y caída de cabello, doctor! Bueno, por favor, no se ponga así. Le va a ser peor, hombre. A ver, abre la boca. Más. Muy bien. Deme la mano. Quédese quieto. Vos no me escribiste nunca a mí, ¿no? No. No, como no recibí nada, amigo. Pensé que era mejor así. Sí, sí, no, porque claro. Vos sabés que le saco el termómetro, ¿no? Sí, porque sacale. Ya... El pulso está bien, ¿eh? Pobrecito. Debo tener como 40. Bueno, ya vamos a ver, sí. ¿Pero qué está mirando, doctor? ¡Mira el termómetro! Sí, perdón. 42. ¿Y medio? ¿Cómo voy a tener 42 y medio? Sí, debe ser. 42 y medio tiene cada uno de vosotros. Y no de resfrío, realmente. Bello, por favor. ¿Pero qué clase de medicucho Bello, es usted? No, no, un momento, yo no sé ningún... ¡Gilipollas! Bello, hombre, ¿qué haces? ¡Soplamocos! ¡Poco, hombre! ¡No terminé de revisar! ¡Matasano! ¡Yo quiero un médico español! ¡Un médico español! Victoria, decíle que hable español. Y no hablo japonés. ¿Qué va a hacer usted? ¿Pero qué va a hacer? ¡Ni me pongan las... ¡No me toquéis! ¡Pero no... ¡Bruja como tu hermana! ¡Pero tiene que lo... ¡Tío Francisco! ¡Por favor, perdónalo! ¿Qué quieres que le haga? Oye, Victoria, pero decíle que... Decirle que es un simple resfrío, se le va a pasar en 2 o 3 días nada más. Sí, eso espero, sí, porque está insoportable. Un poquito nervioso, señor Bello. Perdón. Y contame, ¿cuánto hace que están juntos ustedes? Desde que llegué al conservatorio, él es un gran amigo. Ajá. Sí. Bueno. Julián, sentate, charlemos un ratito. No puedo. No puedo porque tengo que ir, mirá qué hora es. Tengo que ir al hospital, está lleno de pacientes que me están esperando. Sí, sí. Pero en otro momento, entiendo. Si estás con más tiempo, bueno, sí, hablamos, ¿eh? Sí, ojalá. ¿Te parece? Bueno. Estás muy linda. Gracias. Anita. Toma, una cada 8 horas y se le va a pasar. ¿Eh? Cecilia. Sí, me necesitaban, estaba muy ocupada adentro. Sí, ¿podrías ir hasta la farmacia, por favor? ¿Siempre yo? Está bien. Si salgo de este manicomio... ¿Cómo no me fui? Yo no tuve nada que ver, doctor. Perdóname, Julia. Te engañé. No importa. ¿Sabés qué? Recién me di cuenta que... si valió la pena seguir viviendo fue solo para verla otra vez. Llegué después. No pude estar en su partida. Y me quedé. Sé que nadie me vio. Pero me sorprendió la luz del día. Después me fui, no sé por dónde fui, pero estuve perdido y me encontré con una soledad que te mira y después llega el olvido. Y quedé tan solo frente a Dios, que me cansé de preguntar por qué te fuiste así. Nunca me respondió
y hundido en mi dolor, no te pude olvidar, no, no te pude olvidar. Y ahora sé que el tiempo me engañó, si la vida me contó que nunca más volverías. ¿Qué hago? Me duele comprender que sigo aquí, como aquel día que en secreto te entregué mi amor. Cuánto miré, quería recordar lo que dejaba, porque también que me alejaba y quedé tan sola frente a Dios, que me cansé de preguntar por qué así me alejó. Nunca me respondió y hundida en mi dolor, no te pude olvidar, no te pude olvidar, no te pude olvidar. Y ahora sé que el tiempo me engañó, si la vida me contó que nunca más volverías. ¿Qué hacemos? Me cuesta comprender que estás aquí, como aquel día que en secreto te entregué mi amor. Señor Miguel de Molina, por favor. De parte de Gartirato Bello, yo... Hola, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Qué lástima que estés tan lejos, allá en México, y no puedas venir al estreno de La Carlesia al Teatro Colón. No. La función es mañana a la noche, claro. Miguel, tú tienes una idea de cómo te aman en este país. Fíjate tú que en cada hogar argentino hay un busto tuyo, Miguel. No estoy loco, hay uno que me está mirando, te lo digo. Qué merchandising, Miguel, ¿eh? Qué merchandising. ¿Me colgó? Qué genio, ¿eh? Qué genio, hasta para colgar es un genio. ¡Cuánta euforia, bello! Es que la taquilla revienta, niña. ¿Localidades agotadas? Totalmente. ¿Te vas? Ah, me das bolilla, mira qué bien. Bolilla, mira qué bien. Sí, me voy a hacer mis cosas. Mucho cuidado con ese gilipollas en el litillo. Enfermero. Y gracias. Cuidado. Bolilla, mira, lo único que no se puede ocultar es el amor. Julián es un hombre maravilloso, Anita. Tenés la misma carita de adolescente diciéndome, conocí un muchacho, estudia medicina. ¿Te acordás, no? Claro que me acuerdo. Pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque ahora sé que nada tendría sentido sin él. Ni los éxitos, ni los viajes. ¡Ey! ¿Qué pasa? Recuperé a Julián, pero... perdí a Cecilia. No digas eso, no me gusta. No digas sí, eso. Anita. Aunque ella hace esfuerzos, no puede. Me culpa con su mirada y me condena con su indiferencia. No puede ser que algo de razón tenga, pero no es tan así. Me trata mal todo el tiempo, Anita. Yo ya no sé qué hacer para acercarme Espera. A ella. No sé si hago bien, pero te voy a mostrar algo. Espera. ¿Qué? ¿A vos te parece que si no te quisiera iba a perder el tiempo en esto? ¿Qué es? Fotos, artículos. ¿Esto es de Cecilia? Sí. Siguió tu vida paso a paso. Pero... sin que nadie la viera. Yo creo que fue para tenerte un poquito más cerca. No solo te quiere, te admira. Pero Cecilia ya no tiene sueños. Si yo pudiera ayudarla.
No te enojes. Ténele paciencia. Ojalá pueda comprender que la vida nos puso en este lugar. ¿La vida? Si no fue la vida, fue él. Y vos lo sabes perfectamente. Ay, Anita. Lo único que hicimos fue obedecer. Todavía seguimos obedeciendo, Victoria. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque hoy estamos exactamente en el lugar donde él nos puso. Tenés razón. No lo había pensado. ¿Ah, no lo habías pensado? Pensalo. A lo mejor llegó el momento de desobedecer. Sí. Anita, se me ocurrió algo, pero es muy peligroso. ¿Peligro? Vos me tenés que ayudar. Y yo te ayudo. Y Julián también. ¿Por qué, Julián? Mañana me voy a enfermar. No escuché. ¿Cómo? No escuché bien. ¿Cómo? Mañana me voy a enfermar, Anita. No es tan difícil. Pero vos te volviste loca. ¡No! ¡No! No, no, no. Ya mismo voy a llamar a Julián. No. Y decía Andrés también. Pero no, no, si no, 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 no. Pero no vas a hacer nada malo, ¿no? No, Anita, no. ¿Y yo qué hago? Ahora hablamos. ¿Yo qué hago? Yo te cuento. No, 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 decime más. Yo quiero que no se... tranquilo. Pero igual, tú necesitas. Si no resulta, ¿qué vamos Anita, a hacer? Anita, va a resultar. Confía en mí. No tengas miedo. No tengo miedo. Me muero de miedo. ¡Ay, para qué habré hablado! Y vos, no me des la espalda. Enrico, dame una mano. Además, sos el único testigo que tengo de ese juramento que hice que todavía no pude cumplir. Ayúdame. Yo sé que te traté mal, pero por una vez en la vida nos miramos con cariño. Enrico, ¿me perdonas? Señorita Carlesi, sí. Tengo el honor de presentar al señor Víctor Alfonso, director de este teatro, que es una maravilla, ¿verdad? Sí. Como se dará cuenta, ella es la mayor de las Carlesi, de las hermanas Carlesi, de la gran Victoria Carlesi. Mucho gusto, encantado. ¿Sí? Espero que a la señora Victoria le hayan agradado las flores que mandé. Bueno, ella está vocalizando, yo las recibí en su nombre, muchas gracias. No, por favor, faltaba más. Como bebé, yo cumplo el contrato al pie de la letra. Nada de rosas. Efectivamente, porque en el mundo de la ópera hay un dicho. En el camarín de la Carlesi, la única rosa es ella. ¡Pero qué noche que tenemos, bello! ¡Qué expectativa! Todo va sobre rieles, ¿verdad? Así. Me gustaría conocer a la gente de la prensa. ¿Cómo no? Mm. Con el permiso de la señora. Sí, ¿cómo no? ¡Por aquí, bello! ¡Sígame! ¡Ay, cuánto tarda en vocalizar! Yo no sé qué técnica le habrán enseñado en Europa, pero se escucha horrendo. Si hubiera quedado, le enseñaba yo. A ver... ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Dónde está esta mujer? ¿Cuánto está? ¿Víctor? Sí, estás vocalizando. ¿Pero qué pasa con tus agudos? No los escucho muy bien, Victoria. Estoy muy preocupada. ¡Pero señora. Justo hoy! ¿Victoria, qué es lo que pasa? No sé qué hacer. ¿Estás porque... mal? Sí. No, Victoria, no me digas eso, por favor. Victoria, mira qué lindas flores te trajeron. Ah, qué lindo arreglo. ¿No sabés quién lo trajo? Alfonso, señor Alfonso. Ah, qué lindo. ¡Victoria! ¿Qué pasa ahora? No, estoy un poco nerviosa. ¡Ay, Victoria! ¡Ay, niñas! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué gente! ¡Qué lujo este Buenos Aires! ¡Aristocracia! ¡Eso, eso sí! ¿Qué? ¿Qué te pasa, mi reina? Nada, estoy bien. ¿Cómo? Estoy bien, estás helada. ¡Ay, está hirviendo! Diego tiene fiebre, me equivoqué. Ah. Decime, ¿qué sentís? Que me voy a descomponer, eso siento. Todo marcha bien, bello, todo sobre rieles, ¿verdad? Unos segundos y nada más. Lo que pasa es que se pone nerviosa con tanta gente que entra y que sale, que entra y que sale. Es como... Pero qué sutil, bello. Ya me retiro, ya me retiro. Pero en 15 minutos a escena, ¿eh? Sobra. Sobra. ¿Estás bello? Sí. ¡Rápido! Por favor, llame a Julián que está ahí afuera. ¡Sí! Para ese hombre. ¡Doctor Julián de la Quintana! ¡Doctor Julián de la Quintana! Victoria, ¿no se puede suspender esto? ¡Anita!
sea, qué ocurrencia. Cuando hay que cantar, hay que cantar. Levántate y respira hondo. Sí, Cecilia tiene razón. ¿Qué ejercicio? Vamos. A ver. Potasio tendrías que haber tomado. Vamos. La banana. ¿La banana? Anda a llamar a Julián, que no viene más. Seguí respirando, por favor, Victoria. No, no, no. Quintana. Julián, pasa otro favor. Mi amor, ¿qué es lo que te pasa? No, nada, Julián. ¿Cómo nada? No te preocupes, estoy bien. Me siento bien. Victoria, Victoria. Dios mío. Ay, Dios mío. Que esto me tenga que pasar a mí. ¿Pueden entrar los fotógrafos? No. No, no, después de la función. Espera afuera, espera afuera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, nada. Quiero saber qué pasa. ¿Qué pasa? Qué linda noche. Sí, ¿cómo bonita, está? Bonita. Nada, lo que pasa es que está apagada. Victoria no está bien. ¿Qué no está bien maquillada? Sí, eso, para las fotos. Bueno, entonces le digo a los fotógrafos que en 5 minutos estará lista. Por favor, por favor. Victoria, Victoria. Ay, Dios mío, me descompongo. Perdón. Yo lamento tener que decir esto, pero veo a Victoria síntomas que no me gustan nada, ¿eh? Para nada. No. No está nada bien. Así que como su médico aconsejo, suspender. ¡Suspender! ¿No entiendes? ¡Oh! ¡Se aproxima mi muerte! ¡Oigo sus pasos! ¡Oh, daga bienhechora! ¡Penétrame de una vez! ¡Toma mi cuerpo que se vaya todo al coño! ¿Qué me importa? ¿Usted por aquí? ¿Qué pasa? Pero yo pregunto qué es lo que pasa. ¿Qué pasa, hombre? Que estamos atrasadísimos. ¿Qué es lo que pasa? Discúlpeme, no me presenté. Soy el doctor Julián Quintana, médico de la familia Carlesi. ¿Cómo está? Ah, mucho gusto, doctor. Lamento tener que informarle que la señorita Victoria esta noche no va a poder salir de escena. Oh, muerte, acorta mi agonía y terminemos con esta pavada de una vez. Porque... Ya entiendo. Es toda una broma. ¿Por qué? ¿Me estoy riendo yo? ¿Me estoy riendo? ¿No? Entonces... Pero no puede ser. En serio es lo que le digo. Pero dígame que no es verdad. No puedo decírselo. Pero la sala llena hasta el techo. No sé que está lleno todo. ¡Me van a linchar! No, no. ¡Y a usted! ¡A usted, señorita! ¡A usted la voy a demandar! Porque me enteré que llegó a Buenos Aires 2 semanas antes y estuvo paseando por ahí irresponsablemente. No le grite a mi hermana, caballero. Baje el tonito, caballero. Entonces la quiero en el escenario en 5 minutos. Uh-huh. ¡Esa silla de ruedas la quiero en el escenario en 5 minutos! Pues a mí me pago algo. No. Ah. Anita, ¿qué es todo este escándalo? ¿Qué yo pasa? Soy un hombre loco que la quiere en el escenario en silla de ruedas. No tenemos silla de ruedas. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, nos vamos. No ves que se la terminó la carrera entera, completa. Bueno, no es tan fácil. Yo no quise decir nada para no alarmarlo, pero no me puedo callar más. Ay. En el ambiente de la ópera hay una mafia organizada. Sí, gente muy peligrosa. Es verdad, con Andrés nos enteramos en el diario. Bestias, asesinos capaces de matar. ¿Ustedes se enteraron lo que pasó la semana pasada? ¿Lo del tenor? Sí, lo del tenor, lo atendí yo. ¡No me digas! ¡Claro! ¡Horror! ¿Y entonces qué pasó? Y como el tenor no pudo salir a cantar, le cortaron de una cuchillada las cuerdas vocales. Todas. ¿Y al representante cómo lo mataron? Bueno... ¡Lo mataron! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que salir igual! ¡No! ¡No! ¡Qué muy bien! Yo tengo la solución. ¿Pero vos te volviste loca?
Yo me voy de acá inmediatamente. No, Alicia, por favor, ¡Maela! ¡Cecilia! ¡No, ella puede cantar! ¡Cecilia, por favor! ¡Cecilia, por favor! ¡Llévensela, por favor! ¡Cecilia, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Victoria! ¡Son rosas! ¡Oh, rosas! ¡No! ¡No! No. ¿Pero quién puso rosas en este camarín? Ahora sí que no va a poder cantar. ¿Estás loca, Victoria? ¿Por qué hiciste eso? ¿Te querés suicidar? ¿Por qué? Por Victoria. Sí, Victoria, mirad. Por vos, déjame. Por favor. Déjame. Lo hice por vos, Cecilia, porque... No. Porque te quiero. Yo no me quería ir. Salí por vos. Ayúdame. Por favor, sí, amigo. Permiso, por favor. Permiso, por favor, ayúdeme. Por favor. ¡Victoria! ¡Victoria! Hizo por vos, Cecilia. Por mí. Hizo por vos. Yo no puedo, Anita. Yo no puedo. Sí que podés, golondrina. No. No puedo, Anita, déjame. Aquí afuera está el escribano Melditegui, que vino a certificar la falta de... Por favor, señor Alfonso, quédese tranquilo. Ay, en 5 minutos empieza la función. Eso está mucho mejor. Vamos, golondrina. Sí, golondrina.